¡Ey tú! Muchacho, ven, ven aquí. Bien, dame eso, la necesitamos. Estoy buscando la calle Gifino 1235. Asunto policiaco, ven, dame. Oye, ¿qué te pasa? ¡Ey, cuidado! Tranquilo, amigo. Asunto policiaco. Bien, son 39.90. ¿Estás bromeando? ¡Somos la policía! Y son 39.90. Asunto policiaco. Son 39.90. ¿Cómo dices? ¡No te oigo! Son 39.90. ¡No te escucho! Son 39.90. ¡Tengas un buen día! Este chico me mata. Eres un bribón, amigo. ¡Con un demonio! ¡No tiene pepperoni! ¡Ey, tú, muchacho! ¡Regresa aquí! Policompañeros motorizados. Con las actuaciones estelares de Casper Uncal, Jorge Pinarello, y Francisco Manuel como Stevie. Hoy les ofrecemos El Regreso de Lombar, segunda parte. Detective Gibson, Detective Glover, aquí central, cambio. ¿Qué sucede, preciosa? ¿Unas horas fuera del destacamento y ya nos echas de menos? Los que les echan de menos son los cargadores que dejaron sobre el escritorio hoy por la mañana. Cambio. ¡Oh, demonios! ¿Y ahora cómo vamos a disparar a esos malditos traficantes? Estoy demasiado viejo para esto. Y esa es la ventaja con los de plástico. Claro que con los de madera puedes lograr aún más detalle. Te lo digo, amigo, tengo muy buenas ideas. En cuanto tenga más tiempo libre, voy a ser uno de los grandes. Ya he estado haciendo cálculos, sí. Con uno de madera podría llegar hasta... Oye, amigo, ¿me estás escuchando? Por supuesto, de madera. Grandes. Pues los de madera son los mejores. Ya tengo casi todo lo que necesito. En cuanto tenga más tiempo libre, oh sí, el mes entrante tendré mucho más tiempo libre. Un momento, detente justo ahí y no te muevas ni un segundo. No estarás pensando en retirarte de nuevo, ¿verdad? Bueno, tú sabes, Darlene se preocupa demasiado. A ella nunca le gustó este trabajo. Timothy y Melody ya están en la universidad. Y bueno, pues, ni mi espalda ni ese maldito muro de Berlín son lo que solían ser. Además, ¿qué clase de estúpida pregunta es esa? ¿Acaso ya has olvidado nuestro primer día en la academia? Tú eres el rebelde y yo voy a retirarme. Y así es como debe ser. Adelante, muchacho. Sé que quieres hacerlo. Eres un buen soldado, Gibson. Un buen soldado. ¡Andando, Glover! ¡Lo tenemos! ¿Lo conseguiste? ¡Sí! Jamás pensé que podríamos sobrevivir a algo así. Bueno, ya sabes lo que dicen de las explosiones nucleares. No, por supuesto. Y no sabía que podías conducir así. ¡Oh, cielo santo! 22 manzanas sobre dos ruedas. Eso vale por lo menos una medalla. Y lo que tú hiciste con la mano, cuando el traficante quiso empujar a su esposa del precipicio, ¡vaya cielos! Lamento mucho lo de tu chaqueta. Ese vejestorio. Todo sea por salvar a la vida a mi compañero de un cardumen de pirañas. Y eso es algo que no puedes decir todos los días. Ya van dos esta semana.
Cielos, Gibson. Luces terrible. Pues tú no eres la maldita Miss Universo. Vete al demonio, idiota. Yo solo me preocupo por ti. Me vaya al demonio, siento que mi cabeza está en el maldito infierno. Pues que allí se quede entonces. Cielos, Gibson, a veces te comportas como un maldito bastardo. Ok, lo siento, de acuerdo. Has tenido otra noche agitada. ¿O qué sucede? ¿No vas a contestar la llamada? ¿Es otra de tus admiradoras? ¿Acaso ya te has aburrido también de esta? Ah, ¿quién crees que eres para hablarme así, mi maldita madre? Oye, no hables así de esa mujer hermosa, tú, puerco. Acéptalo, viejo. Tu vida es un desastre. Comenzando por mi estúpido compañero. Cielos, Gibson, hoy sí que te has levantado del lado izquierdo de la cama. Oh. ¿O es que acaso te has acostado siquiera? Ah, salte de mi espalda, ¿quieres? Unas horas de sueño y todo estará bien. Al menos contesta la maldita llamada. No puedo, estoy ocupado ahora. Estoy montando guardia. Las condecoraciones, ¿recuerdas? Contesta. Contesta, maldita sea. Tengo al maldito gobernador, al maldito alcalde y al maldito comisionado viviendo en mi trasero desde hace semanas. ¿Y todo por qué? Por la maldita unidad 10-13 y los mil demonios. Pero atrapamos a los traficantes, jefe. ¡Ya lo sé! Pero casi destruyen toda la ciudad a cambio. No toda la ciudad. Y ahora el departamento tiene que pagar por todo el daño que hicieron. Las cosas se salieron de control. ¡Demolieron la maldita torre del ayuntamiento! Usted debería saber mejor que nadie lo difícil que es disparar una bazooka desde un helicóptero en movimiento, jefe. ¡Al diablo con la torre del ayuntamiento! La torre del reloj, el gran hotel del norte, el estacionamiento subterráneo de Francisco I y la décima. Todavía siguen quitando los escombros. Y el peligro al que sometieron a ese pobre niño, huérfano de nuevo. Diablos, Gibson, ¿qué estás haciendo? Ni se le ocurra volver a mencionar a Steve. Los atrapamos, lo hicimos por él. ¡Ya lo sé! Diablos, que lo sé. El chico estará bien. Lo visité esta mañana en el hospital y preguntó por ustedes. Sus superpolis mejores amigos. ¿Lo dice en serio? Demolieron el maldito ayuntamiento, Gibson. Pero el chico está bien. Y ustedes dos siguen siendo mis mejores agentes. Sargento, el comisionado está aquí para verlo. Wilbur. Momento, por favor. Y ahora largo de aquí, que todavía tengo que terminar de limpiar el reguero de destrucción que dejaron tras de ustedes. ¡Par de sotontos! Pero este es nuestro auto, jefe. Y tenemos una guardia que montar. ¡Demolieron mi maldita oficina! ¡Par de mequetrefes! ¿Acaso olvidé mencionarlo? ¡Así que largo de aquí! Mira que quitaron nuestros autos. ¿Quién demonios se cree que es? ¿Quién se cree que es? Es el maldito jefe de policía, maldita sea. Andando, Gibson. El crimen no se acabará solo. Maldito huevo. Estate quieto. Es que ya no soporto esta estúpida guardia. No dirás lo mismo cuando termine. Atrapemos a esos traficantes y nos den nuestras condecoraciones. ¿Tienes planes para el mes entrante? ¿El mes entrante? Eso es como en un millón de años, viejo. Vivo mi vida al límite y eso debería saberlo. Sí, Guatanejo. Podría usar allí un buen hombre como tú que me ayude a poner mi proyecto sobre ruedas. Piénsatelo. Tú, yo, frente al mar, mientras atardece sobre las olas. Tú, yo y Darlene, querrás decir. Darlene, ella piensa que soy un patán. La última vez que estuve en casa, la encontré haciendo las malditas maletas. Ella me dijo que era para evitar que se arruguen, pero apuesto que ya está de nuevo en la casa de su maldita hermana. Ella sabía cómo era tu vida antes de que se casara. Es culpa suya, así que yo que podía cambiarte. Vamos, anímate, viejo. Ya verás cómo todo se soluciona. Y quítate de la cabeza esas ideas de retiro. Estas calles no serán lo mismo sin ti. Y esos maleantes no se podrán patear el trasero por sí solos. Mira, lo siento, Gibbs.
Pero todo cambia en algún momento. Créeme, el mes entrante tú estarás sentado de mi lado, con un saco y una corbata, y allí habrá sentado un muchacho rebelde, lleno de fríos, con los ojos enormes y emocionados. Y tú lo querrás, como si fuera tuyo. Créeme, amigo, sé de lo que estoy hablando. Vamos, ya déjalo y comamos algo. Muero por unos perros calientes. ¿Crees que Luz te dé vuelta en el negocio? No lo sabes. Lu está muerto. Nos vemos. Por supuesto que te llamaré, cariño. ¿Te he mentido alguna vez? Adiós, preciosa. Es una buena chica. Piénsatelo bien. Algún día tendrás que sentar cabeza. Vaya, vaya, vaya. Parece que hoy es nuestro maldito día de suerte. Oye, tú, detente ahí. ¿Dónde crees que vas? ¿Qué pasa? ¿Me confundes con alguien más, amigo? Hola, muchachos. No sabía que eran ustedes. Robert, ¿te ves bien? ¿Has perdido peso? ¡Oye! ¡Cuidado con el traje! ¡Es nuevo! ¡Cálmate, viejo! ¡Me he portado bien este tiempo! ¿Que no ves el traje? Lo único que veo es una asquerosa sabandija. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Eso duele! ¿Por qué mejor no me explicas qué es lo que estás haciendo tan lejos de tu madriguera? Estoy seguro que tu amigo el tejedor tiene algo que ver. ¿Quién? ¡Qué nombre tan gracioso! ¡Jamás lo había escuchado! ¡Ay! ¡Detente! ¡Lo juro! ¡Amigo! ¡Estoy limpio! ¡De veras! ¡Conseguí un empleo! ¡Vendo perfumes! ¡Acércate! ¡Acércate! ¿Lo hueles? ¡Perfume! Lo único que huelo son tus patrañas. ¡Ah! ¡Pero qué mal genio! Oye, amigo, ya sabemos que andas en algo sucio. Así que te doy un consejo. Más vale que le digas lo que quieres saber. Esta mañana lo ha dejado la esposa y ha estado todo el día buscando a alguien con quien desquitarse. Ok, puede que sepa algo. Puede que haya oído algo por ahí. Es posible que ese tal... ¿Cómo lo llamaste? ¿Tejedor? O como sea, esté tramando algo. Algo grande. Pero tú sabes, la gente dice cada cosa. ¡Ey! ¡Tú borra esa estúpida sonrisa de tu rostro! Por el solo hecho de estar aquí, ya tengo suficiente motivo para meterte tras las rejas. ¡Un momento! ¿Qué sucede, sabandija? ¿Has recordado algo? Dicen que ese tal tejedor no deja nunca de hablar de... café. Unidad 1013, aquí central. Reporte su ubicación. Cambio. Aquí unidad 1013 reportándose. Nos encontramos... Nos encontramos en la esquina de Monteverde y la séptima. ¿Qué puedo hacer por ti, preciosa? Oh, Gibson, puedes comenzar por acudir a la esquina de Villa Mayor con la novena y detener el 604 en progreso. Solicitan personal de la División de Asuntos Especiales de inmediato. Cambio. Lo siento, lindura. Sabes que no puedo resistirme a tus encantos. Pero hoy no es nuestro día de suerte. Estamos atascados en esta maldita guardia y no podemos movernos de nuestras posiciones. Pásale el llamado a Smith y a Toledo. A esos dos hijos de perra sí que les vendría bien algo de acción. Recibido 1013. Cambio y fuera. Y cuando acabes de perder tiempo con esos dos payasos, vuelve a llamar para acordar dónde te llevaría a cenar. Cambio. Cambio y fuera, detective Gibson. Es una buena chica, Gibson. Piénsatelo bien. Algún día tendrás que sentar cabeza. Sentaré cabeza cuando sea la de un maldito cadáver. Malditos Smith y Toledo. Esos dos sí que se la pasan holgazaneando. ¿Escocés? Elegí un mal día para dejarlo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Demonios, Gibson! ¿Qué sucede? ¿Has leído el periódico de hoy? ¿Sabes que no leo los periódicos? Son puras patrañas sensacionalistas. Pues eso no hay duda. Pero mira, son los malditos Smith y Toledo en la primera plana de los policiales.
¿Es por aquello de las joyas? Las malditas joyas. Ah, malditos. Y no solo eso. Van a premiarlos la semana entrante en el ayuntamiento. ¿El ayuntamiento, dijiste? Sí. Maldito ayuntamiento. Y no solo eso. Van a transferirlos a la central. ¿La central, dijiste? A la maldita central. Pues, ¿sabes qué? Al demonio con Smith y Toledo, las joyas, el ayuntamiento y la central. Me retiro el mes entrante y no voy a dejar que los bribones opaquen mis últimos días en la calle. Sí, Guatanejo, amigo. Recuérdalo. Sí, Guatanejo. Somos los mejores policías de las calles, sin importar lo que diga el maldito periódico. A todas las unidades cercanas a Aramburi 60. Escucha, somos nosotros. Se requiere apoyo de inmediato para los detectives Smith y Toledo. Es una situación de emergencia. Repito, refuerzos para Smith y Toledo. Todas las unidades, oficiales heridos. ¿Crees que debamos...? Un momento. Creo que primero debería revisar los neumáticos. Puede ser. Han estado haciendo un ruido extraño los últimos días. Pues bien, entonces, reviso los neumáticos y nos ponemos en marcha. Oficial caído, repito, a todas las unidades disponibles. Oficial caído. Todas las unidades respondan. Agente Smith caído. Toledo solicita refuerzos urgente. ¿Qué me dices, muchacho? Es el mejor presente que me han dado en mi vida, Robert. Feliz cumpleaños, Gibson. Oye, ten cuidado, lo acabo de cerrar. Ah, déjame disfrutarlo, Robert. Entonces, en medio de la blandada, le digo... ¿Vas a empezar a buchar o te voy a tener que quemar ahora mismo, negro? Que te echaste una marea terrible. Y yo te estoy tratando de rescatar, ¿me entendió? ¡Uf! Sí, ni habla. ¿Podés creer que empieza a escupir y lo voltea a Ramírez? Que justo sobre el pucho venía haciendo mi mejor dupla. El trucho se estaba quedando con un tocazo de tutuca para él solo, el muy puto. Disculpen. No sabía que teníamos visitas y solo traje café para dos. Sí, este es Oficial Núñez, de la comisaría cuarta, de aquí, de Búrseco. ¿Qué demonios, Glover? ¿Qué le ocurre a tu voz? ¿Y qué hay del chimpancé en el asiento trasero? ¿Y este cartel qué le pasa? ¿Qué semblanteas y ni me aguantaste, cabezón? Demonios, no le entiendo ni una palabra de lo que dice. Uno cachito, por favor. Lo enviaron del destacamento. Tiene problemas para integrarse al equipo. ¿O qué diablos esperabas que hiciera? Que le dé la espalda a la fuerza. De seguro que fueron Smith y Toledo. Porque no te quepa ninguna duda de que fueron ellos. Che, ¿qué pasa ahí con la agachada, Perdonamento, ya estamos. ¿De qué me estabas contando, che? Ya me acuerdo de ustedes dos. Ya me sonaba el tonito ese, ¿sabes? Starkey Hochi le dicen a ustedes allá en la cuarta, ¿no? Starkey Hochi y los boludos les dicen. Qué hijo de puta, este debe haber sido Montero el que me asignó para acá. Óyeme bien, cavernícola idiota. ¿Alguna vez has bailado con el diablo a la luz de la luna? ¿Has visto la cara de tu mejor amigo perdida como una mancha en el asfalto? ¿Has sostenido la mano de tu prometida mientras exhalaba el último suspiro de su vida? Ah, ¿así que vos querés jugar a ver quién tiene la normativa más larga de los dos? ¿Querés que te cuente el remo más grande que vi en mi vida, nene? Haz mi día, cariño. ¿Entendés cómo fue la situación? ¡Oh, por Dios! Ahí está. Ahí vamos. Los boludos le dicen a ustedes. ¿Me entendió, Piracusa? Así que más respeto, che. Me andan con pie de plomo si ando cerca.
Voy a comprar unos puchos y ahora vengo. Y atenti, Lucía, que los tengo junados. Vayámonos de aquí, Glover, y no volvamos nunca. ¿Crees que podríamos pedir un traslado? Me temo que nos encuentre donde quiera que vayamos. ¡Oh, malditos Smith y Toledo! ¡Oh, malditos sean! Estúpido servicio postal. Hace semanas que espero mis piezas de plástico para el proyecto. Y esta mañana me telefonean para decirme que nunca salieron del maldito taller en Milwaukee. ¿Puedes creerlo? Ah, baja la voz, viejo. ¿A quién importa? Pues te importará. Cuando quieras dar una vuelta, mi preciosa. Y tengas frío en el pescuezo, amigo. No sé de qué demonios estás hablando. A todas las unidades, un 415 en progreso en la esquina de Bradbury y la 12ª. Cambio. Vamos para allá, preciosa. Gibson. Quiero conducir. ¿De qué demonios estás hablando? No puedes conducir desde tu asiento. Te faltan los pedales, por Cristo. Hablo en serio, Glover. Puedo hacerlo. Pasé las pruebas de la academia. Todo el mundo sabe que hiciste trampa en el Kobayashi Maru. Vamos, Glover, puedo con esto. ¿Estás seguro? ¿De veras crees que puedes hacerlo? Bien. Puedo con esto, amigo. Adivina en qué número estoy pensando. A la mejor de tres, te dejo conducir el vehículo. 627. ¡Pues suerte de principiante! 1023. ¡Diablos, Gibson! A la mejor de cinco. Mi pequeño ojito está espiando algo en la calle de color azul. Las frambuesas del árbol de la esquina. Con un demonio, Gibson, al mejor de 13. ¿Soy mujer? Sí. ¿Soy un personaje de ficción? Sí. ¿Soy mariquita la del 8? Bien, adelante. Y ni un rasguño lo lamentarás. Ah, por supuesto. Recuérdame la dirección. Allí tienes la radio, soldado. Cariño, recuérdame la dirección del 415. ¿De qué hablas, Gibson? Eso fue hace dos días. ¡Oh! Hola, oficiales, sábelo todo. ¿Vienen a fastidiarme el día? ¡Vamos, muchachos! ¡Ya quítenme las esposas! ¡No voy a ir a ningún lado! Oh, vamos, Google, no comencemos de nuevo. Juro que ya dije todo lo que sé. ¿Saben cuántos problemas me ocasionaría que me vieran con ustedes? Ya tengo una soga al cuello por lo del otro día. Tuve que decir que me prendieron por uso de tóxicos. Por favor, deme una mano aquí. ¡Déjenme ir! Ya sabes cómo funciona esto. No podemos ayudarte si no nos ayudas tú primero, amigo. ¡Amigo, un demonio! ¿Sabes qué, amigo? Ya me cansé de escucharte llorar como una mujercita. O me dices algo en el próximo segundo, te vuelo la maldita tapa de los sesos. Oh, por favor, Google, no seas un cretino. ¡Un cargamento! ¡El tejedor espera un cargamento pronto! ¡Habla, maldito! ¿Un cargamento de qué? ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Es todo lo que sé! ¡El tejedor y su gente ya no se fían de mí! ¿Qué esperaban? Todo esto ha sido una maldita pérdida de tiempo. Estamos donde comenzamos. ¿Y ya han visto el juego del sábado? ¿Qué diablos tenía en mente Johnson al poner a Rogers en la primera entrada? Roger es un vejestorio, mira en abanica mejor. Todo el maldito equipo es del siglo pasado. Si hubieran puesto a Stevenson, al menos habríamos anotado unas canastas más. Pues ahí te equivocas. Stevenson no puede pasar de la segunda base. Pues Rogers no puede pasar de la yarda 20. Ah, al menos no pierde el balón cuando llega a la meta. ¿Por qué no pierde en el segundo hoyo? Ah, Stevenson le aprieta en los patines. Al menos logra subirse al maldito caballo. ¡Con un demonio! ¡Alto, policía! Con unos tantos más, salvábamos el campeonato. ¡Maldito Johnson, eres un idiota! Debí haber atendido el maldito teléfono. Sabía que era él y debí suponer que estaba metido en problemas. Voy a tapar al tejedor, Don. Y lo voy a hacer por mi hermano. Gibbs, hay algo que debo decirte. ¿Qué sucede ahora? Estuve hablando con el jefe y van a sacarte del caso. Se ha vuelto demasiado personal. Además, tu padre... ¡Ay, ni se te ocurra mencionar su maldito nombre, voz alta! Pues entonces me referiré a él como el maldito gobernador del estado de la Florida. ¡Diablos, Gibson! ¿Cuándo pensabas decírmelo? Mi familia no me define, Glover. Lo hizo con mi hermano y él está muerto. Y yo voy a atrapar al tejedor, Glover.
Con mi placa o sin ella voy a checar al fondo de esto. Entonces tal vez deberías leer lo que está escrito en ese expediente. Es lo que creo que es. La verdadera identidad del tejedor. No he visto dentro todavía, pero debes saber que el jefe sí lo ha leído. Y no cree que sea buena idea que tú lo sepas. ¿De qué estás hablando, Clover? Somos policías, ¿verdad? Somos dos buenos. ¿Qué hay de malo en que conozcamos la identidad del villano? ¡Con un demonio es Sally! Creí que estaba muerta. ¡En el maldito día de nuestra maldita boda! ¡Soy el maldito viudo de la asesina de mi único hermano! ¡Eso quieres decir! Y todavía hay más. No era tu único hermano. El tejedor no está solo, chico. Y tú tampoco. Placa y el arma sobre mi escritorio, Gibson. ¡Ahora! ¿De qué está hablando, jefe? ¡No puedes separarnos ahora! ¡Haz lo que te digo! ¡O terminarás dirigiendo el tráfico por el resto de tu asquerosa carrera! ¡Oh, con un demonio, Wilbur! ¡No hagas esto! ¡El arma! ¡No, no, Susan! ¡Entrégamela ahora mismo! Y prometo cuidarla y enviarla a una armería en el campo hasta que regreses. Ha sido demasiado lejos, Gibson. ¡Estás demasiado involucrado en el caso! ¡Ni yo mismo puedo salvarte ahora! El gobernador sabía que los traficantes estarían allí. ¡Era la maldita boda de su maldita hija! ¡Así lo hacen en la maldita Italia! ¡Ya sal de mi vista, hijo! No entenderías nunca cuánto me has decepcionado. ¡Oh, jefe! Clover, aquí afuera te espera tu nuevo compañero. ¿De qué está hablando? ¡No necesito otro compañero! ¡Si lo que Gibson dice es verdad, lo necesitarás! Clover, te presento a Douglas. Un nuevo compañero. Es un honor, señor. Es un maldito honor. Jefe. ¿Qué haces todavía aquí? ¡Ya, lárgate! No puedo, jefe. ¿Douglas? Sí, señor. Oye, 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 ¿qué crees que estás haciendo? Esas son las huellas de mi compañero, ten cuidado con eso. Mi compañero Gibson, ¿entiendes? Disculpe, solo creí que podía ayudarte. Si querías ayudar, pues te hubieses quedado en tu casa, maldito niñato bueno para nada. ¿Estuvo toda la noche aquí, detective Lover? ¿Y qué demonios significa esa manera de hablar? Debería sonar como una portada de los discos de los Rolling Stones, no como los grandes éxitos de los malditos ABBA. ¿Puedes echar el auto hacia atrás, por favor? Oh, así que quieres conducir mi vehículo. Pues déjame poner esto bien claro. Solo un hombre sobre la tierra lo ha conducido. Y ese hombre es Maximilian Gibson III, sí señor. ¡Corre el maldito automóvil, Glover! No estaba aquí anoche. ¿Cuándo volvimos de la redada en el muelle? Estaba demasiado oscuro, no podemos estar seguros. No creerá que la silueta simplemente se deslizó bajo el auto, ¿verdad? No sería lo más extraño que he visto, chico. Pues bien, ¿qué demonios veamos? ¡Tanta maldita sea! Debería estar en mi casa viendo el supertazón. En cambio, tengo que estar aquí contigo. ¡Maldita sea mi suerte! ¿Cree que deberíamos llamar a la jefatura? Llámala a Gibson, ¿para qué? Dije llamar a la jefatura para ver... Ok, llamaremos a Gibson. Él quizá pueda encontrar alguna pista. ¿Tienes algún problema con eso, novato? No, señor. Pues sí, ¿sabes qué? Tienes un gran problema de actitud. Y yo no sé cuánto podré soportarlo, ¿me oyes? Cuando adoptamos un cachorro que nos resulta simpático porque es pequeño, algo torpe y con las orejas enormes, debemos entender que algún día crecerá y quizás ya no nos resulte simpático y debamos recoger desechos más grandes y más olorosos. Pero ganaremos en amistad y fidelidad. Tener un supercompañero policía es una gran responsabilidad y actuar con responsabilidad es un trabajo de todos.
Bueno, bueno, señorita Noviembre. ¿Dónde es que se esconde? Sí, sí. O no se preocupe, Darlene está en Pilates y no volverá. Un momento, detente y baja esas armas, soldado. Gibson, ¿qué demonios estás haciendo ahí atrás? Solo buscaba mis llaves. Tus llaves, sí, bueno pues. ¿No es ese tu cepillo de dientes? ¿Y esa es tu almohada ergonómica? Gibson, ¿has estado viviendo en el asiento trasero del maldito auto? Muchos podrán decir que he vivido y otros que solo he pasado el rato. ¿Desde hace cuánto tiempo, Gibson? Desde que el jefe me quitó la placa y el arma. Pero eso fue hace 2 semanas. Yo conduzco este auto todos los días. Y he tenido que hacer mucho silencio para que no me descubrieras, detective. Vamos, amigo, ya no eres parte del departamento de policía. Te vas a meter en todavía más problemas. ¿Interrumpo algo? Te odio. Disculpe. ¡Dos quizás frescas! Lo siento, es que la última semana solo he comido lo que ustedes dejan caer en el suelo. Eso es repugnante, Gibson. Ni tanto. Douglas apenas mastica y solo traga la mitad de lo que lleva a la boca. Oh, no de la boca del patán. ¿Quiere otra rosquilla, detective... señor Gibson? ¡No! ¡El idiota me dijo, señor! ¡Es una campaña de la academia, maldita idiota! ¿Don? ¡Detective Glover para ti, niña! ¿Quiere la maldita rosquilla o no? ¡Glover! ¡No! ¿Qué demonios te pasa, Gibson? La rosquilla tiene algo escrito. ¡Santos panificados! ¡Ya deja de intentarlo, Douglas! ¡Estás incomodando a todo el mundo! Si quieres atrapar al tejedor, encuéntrame en Daejon en la tercera a la medianoche. Firma, un amigo. ¿Detective Gibson? Solo Gibson. ¿Y quién se supone que eres, Dick Tracy? Me temo que no hay tiempo para presentaciones. Lo importante es que le puedo ayudar a encontrar, digamos... a nuestro amigo en común. ¿Ah, sí? ¿Trabajas para él? ¿Tu jefe te hizo hacer horas extras y ahora quieres delatarlo? Digamos que trabajo para uno de sus... asociados. Esto es un asunto serio, Clouseau. Mejor deja a los mayores hacer su trabajo. Y vaya que es serio. Usted no tiene idea. Muy bien, Truquini. Dime lo que tienes y luego decidiré si te llevo a la estación a sacar el terrestre a golpes. Creí que ya no le dejaban usar su placa. Muy bien, ya tienes mi atención, inspector Sombrerini. ¿Ya se le acabaron los personajes de caricatura, señor Gibson? ¡Inspector Ardilla! ¿Sabe usted por qué le llaman el tejedor? Por supuesto, porque le gusta tejer bufandas a sus colegas traficantes. Usted se cree muy listo, señor Gibson. Pero esta vez no está tan errado. ¿Sabe qué más puede tejer un tejedor? Cobijas, señor Gibson. Las cobijas sirven para abrigarse, pero también sirven para cubrirse. O cubrir cosas. Cosas que quedan bajo la cobija y no se ven. ¿Me comprende, señor Gibson? Usted quiere al tejedor, pero más importante aún es quién le provee los hilos para tejer. Pero si desea hacer las cosas bien y hasta recuperar su placa, quizás sea buena idea no conformarse solo con eso. Puede dormir tranquilo, compañero. Somos los chicos buenos, recuérdelo. Así lo espero, señor Gibson, por el bien de toda la ciudad. Oh, creí que iba a decirme cómo llegar al tejedor. Oh, pero ya le he dado esa información, rellena de jalea. Por supuesto, el auto.
Traficantes, cargamento, tóxico, café. Traficantes, cargamento, tóxico, café. Traficantes, cargamento, tóxico. Te dije que lo quería sin crema. Pero, ¿no tiene crema, detective? Pues ve y échale un poco de crema. Bueno, para nada. ¿No, qué diablos, Gibson? ¿Dónde... ¿Dónde diablos estabas metido? ¿Recuerdas lo hermoso que era el puerto de Santa Clara? Lo hice pedazos. Fuiste por ellos, ¿verdad? Fuiste por ellos tú solo. ¿Dónde vamos, muchacho? Podrías haber muerto. Teníamos razón, Glover. Todo este maldito tiempo teníamos razón. ¿De qué demonios estás hablando? El nombre de Blancanieves. ¿Te resulta familiar? La cafetería. En el centro comercial. Transporta la mercancía en estos paquetes. Y luego la llevan allí. Ese centro comercial es el único que vende esta marca. ¿Y sabes qué, Glover? Blancanieves era el café favorito de Sally. ¿Cómo pudo haber sido tan tonto? Gibson. Gibson, eres un excelente detective. Wilbur fue un necio al quitarte la placa. Vamos a atraparlos, Glover. Y a vengar la muerte de mi hermano. Y de mi otro hermano. Y de... ¡Diablos! Y del pequeño Stevie. Voy a vengarlos a todos. Acabemos con esto, chico. Sí. De una vez por todas. Central, aquí unidad 1013. Envíe todas las ambulancias disponibles a la esquina de Monteverde y la séptima. Un centenar de hijos de perra necesitan transporte a la morgue. Ten, novato. Ese es el gatillo. Hace tiempo que quiero usar esto. Es hora de limpiar esta ciudad de esa escoria traficante. Tú, ten cuidado. No quiero retirarme con la sangre de un civil en las manos. No quiero retirarme con la sangre de un civil en las manos. Con la sangre de un civil en las manos. De un civil en las manos. Manos. Detective Gibson. Aquí estoy, preciosa. Suenas mejor, Gibbs. ¿Te parece? ¿Paso por ti esta noche a las 6? ¿Quién lo diría? Max Gibson en una segunda cita. Solo porque es contigo. No voy a perderme el primer premio una vez que lo he ganado, ¿verdad? Tengo una sorpresa para ti, aquí y ahora. Sorpréndeme entonces. ¡Hey, Gibbs! ¡Hey, Glover! ¿Cómo va la gran ciudad? Cayéndose a pedazos. Y el bueno para nada. Doc. Debe estar por llegar. Es un buen muchacho una vez que aprendes a tolerar sus incontables estupideces, su mal aliento y su mirada perdida. En fin, creo que ya nos estamos entendiendo. Te lo dije, lo querrás como si fuera tuyo. Ahí viene. Oye, bueno para nada, te dije que saldríamos a las 8. No voy a estar todo el día esperando por tu estúpido trasero. Quítate, viejo. ¿O acaso quieres aquí y ahora? ¿Es Glover? Óyeme bien, hijo de... Más vale que me he metido en los... Porque me habría obligado a... ¿Entiendes? ¿Me escuchaste? Está emocionado de oírte, Glover. Y creo que ya le está sentando bien esto de ser el rebelde. ¿Con un mal... Gibson? Eso es, suéltalo todo, muchacho. Debo irme, viejo. Sigo tan lejos, amigo. Sabes que te estoy esperando.
Quizás vayan estas vacaciones, pero ya sabes lo que dicen. Sí, ya lo sé. Los policías no tienen vacaciones. Cambio y fuera, viejo. Besa a Darlene por mí. Lo haré. ¿Y tú? Cuida a ese muchacho. Créeme, los buenos compañeros no se dan en los árboles. Muy bien, muchacho. Creo que estoy de humor para patearles el trasero a unos terroristas. Salgamos de aquí, Gibson. Andando, compañero. ¡Canta, viejo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Doc! ¡Feliz Navidad, Glover! ¡Hey, Kip! No sabía que te apetecían este tipo de tradiciones, pero ¡feliz Navidad! ¡Y feliz Navidad para usted también, jefe! ¡Feliz Navidad, trío de incompetentes buenos para nada! ¡Y feliz Navidad para usted también, señor comisionado! ¡Wilbur! ¡Feliz Navidad, Dogo! ¡Feliz Navidad! ¡Este ha sido el mejor año de mi vida! ¡Feliz Navidad para ti, sexy secretaria! ¡Feliz Navidad, espantoso ser humano! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad, preciosa! ¡Feliz Navidad, querido! Te espero en casa. Ya coloqué el pavo en el horno. Sí, ya casi estoy ahí. Solo algunos terroristas más y... Un momento, Lindura. Creo que terminamos. ¡Terminamos, muchachos! ¡Acabamos con los terroristas! ¡Bravo, querido! ¡Así se hace! ¿Qué haremos ahora que ya hemos acabado con todos los terroristas, Gibson? No lo sé. Supongo que... ¿Mafia china? ¿Mafia china?